Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de... En realidad no es una transmisión más tarde del fútbol en Gibraltar. Esta tarde noche en Victoria Stadium se define el Tite, el primero y el segundo, Lincoln visitando a San Josep. Vamos a ir con las alineaciones mientras Seth Gall, el árbitro central, está con el saludo protocolar y el volado. Pues San Josep va a jugar, por supuesto, con lo mejor que tiene. No puede arriesgar más. El titular Lincoln, hoy vemos, sí, mucha gente en el estadio, más del lado de las bancas que del lado de frente a la pantalla. Ahí vemos justamente a San Josep previa al... Arrancando el partido que define el título de la Liga de Gibraltar. Las disculpas pertinentes por las fallas al inicio de la transmisión. Pero bueno, San Josep y Lincoln en la lucha por el título de esta temporada. Ya les diremos cómo están las cosas, pero por lo pronto arranquemos con las alineaciones. San Josep sale hoy con Bradley Blanc, manda en el arco con el número 1. Ethan Jolly con el 2. Jace Mascareñas con el 3. Copol con el 4. Sánchez con el 6. Dylan Borges con el 19, con el equipo en un centro que descuelga justamente Bradley Banda y sale derecho, decíamos Dylan Borges con el 19, con el 20 Tomás Canto. Gino, es que se todo, estoy yo conectándome, estoy liado, soy Gino.
Bueno, finalmente parece que hemos restablecido la señal. Ya los pondremos en las incidencias. Pero aquí estamos ya, finalmente. Catino TV, después de un pequeño incidente, hemos recuperado la pausa normal de la transmisión. Así que aquí estamos con ustedes, como siempre, con mucho gusto. El partido está 0-0 en 7 minutos. Todavía sin grandes aproximaciones, justo ahora llegando a los 7 minutos. Y bueno, acá tendremos al campeón con la presión del resultado. Decíamos, para San Josep no hay otra opción más que ganar el partido. Se nota, por supuesto, que el ambiente está muy picante. Insisto, San Josep necesita sí o sí la victoria. Para Lincoln, el empate le da el título. De tal forma que el obligado, desde luego, es el cuadro de Abraham Paz, que, como decíamos hace un rato, está jugando con lo mejor que tiene. Lincoln también jugando con lo mejor que tiene en este momento. Así que ya les estaremos contando, por supuesto, más incidencias de este juego. Por lo pronto, acá se fueron 8 minutos. Insiste Lincoln por el costado derecho. La pelota que se va de la cancha. Tendremos saque de puerta. Vemos justamente a Bradley Banda mover la pelota por el costado derecho. Pelea la pelota el conjunto de Lincoln. De a poquito va saliendo el cuadro de San Josep. Insisto, hoy una gran entrada, no un lleno, pero una gran entrada en Victoria Stadium para ver la final por el título. Aquí está justamente Cardoso con la pelota. Balón por el costado derecho. Rey Vázquez. Toca para Pablo Rodríguez. Lo marca Sosa. Escapa Rodríguez. Mete la pelota por abajo. Recupera Brito. Brito que escapa. Toca el balón para donde está De Bar. Cae el número 80. Lo bajó Ethan Jolie. Así que tenemos tiro libre para el conjunto de Lincoln. Si recién se están incorporando a la transmisión, casi 10 minutos, 0-0 en esta ronda de campeonato, en donde Lincoln tiene 64 puntos, San Josep 62. Y bueno, Lincoln tiene dos opciones: el empate o la victoria para ser campeón. San Josep solo tiene una opción: ganar. No importa el marcador, 1-0, 5-0, le da lo mismo, pero sumar 3 puntos. 10 minutos, 0-0 entre San Josep y Lincoln en la señal de Catrino TV. Sale desde el fondo del equipo de Abraham Paz. Pablo Rodríguez baja la pelota. Tiene que dar una mano. Brito que marcaba. Aquí el capitán, Juanma González, para Jolie. Pelota que va a la mitad de la cancha. Gana Juanma González. Toca en corto. Marca Bent. Pelotazo largo. Vamos a ver si llega el jugador de San Josep. Buena marca de Mariano González. Al final termina consiguiendo lo que quería: desarmar el ataque de San Josep. Y balones para Lincoln. En saque de manos. Event. Rey Vázquez. Traba Mariano González. La pelota que tiene Pablo. Buen cierre. Pablo Rodríguez ya escapaba. Y llegó justo a tiempo Bernardo López para mandarla afuera. Y ahí alcanzamos a ver la tribuna
pues prácticamente llena entre hinchas aficionados comunes y también familiares de los jugadores. Hoy prácticamente esa zona de la cancha está llena. Del otro lado, diríamos que está poco más allá de la mitad. Cae Rey Vázquez. Mariano González con el zurdazo, traba la defensa, recupera Rey Vázquez, pero ya fuera del área. El saque lateral para San Josep. Lateral que tiene Mariano González. Largo. La pelota que la tenía Sosa. Recupera San Josep. Pablo Rodríguez que no puede con el balón. Sale a Yeu. La manda para afuera. Hay lateral. Hay por supuesto expectativa. Ahí vemos un sector de la tribuna que regularmente no está ni al 10% en una jornada de cualquier fecha del torneo. Hoy muy nutrido, se nota tu ambiente, por supuesto que lo que está en juego es demasiado y veremos acá esta chance. Toma la pelota Nauset García, se acaba el peligro. Por ahora el juego que sigue 0-0. Saldrá por abajo el arquero de Lincoln, el multicampeón, que quiere refrendar el título. Va por el doblete, ya se quedó con la Rock Cup. Y ahora va por el título. Repito, el empate también le da el título. Balón que busca Walker, el balón que se escapa. Y tenemos lateral. Que vamos a ver Mariano González. Centro que va, el remate que se va muy por arriba del arco de Bradley Banda, vigila el arquero. En caso de que Lincoln se quede con el título, estará consiguiendo su sexto título en fila. Son campeones desde la temporada 2017-18, 18-19, la 19-20 no se terminó por el... Y después 21, 22 y 23 campeones, dejando en segundo lugar siempre a Europa. Así que veremos si San Josep es capaz de finalmente acabar con el título y ser campeón por primera vez desde 1996. No son campeones desde hace un rato largo. Corríjame si estoy viendo una bandera. No, no es una bandera mexicana, es una bandera de otro país. Ahí cerquita donde se dio el saque de manos. Aquí la pelota que la ganaba San Josep, muy comprometida. La tenía Rey Vázquez, no pudo hacer nada. Sale Nauset García y ya la tiene Mariano González. Se complica la salida Lincoln. El zapatazo de García. Recupera otra vez Rey Vázquez. El balón para Jowley. Va para atrás con Cardoso. Y acá el balón que sigue circulando. Primero con Manuel Sánchez y después con Mascareñas. Otra vez Cardoso para Bradley Banda. Banda con la pelota. Cardoso.
Balón largo. No hay fuera de lugar, sí. Sí hay fuera de lugar. Al final la acción no cuenta. Y hay tiro libre que vamos a ver rápido. Armando Sosa. Como decíamos, Lincoln tiene 27 títulos. El más ganador de los equipos que actualmente están en actividad. Después vendría otro que es Prince of Wales, que ya no existe más. Glasses United, que no es campeón desde el 2000. Y bueno, ahí viene después Europa, Manchester y más abajo San Jose, solo con un título en 1996. Vamos a llegar a los 20 minutos de partido. Escapaba Jowley. Lo trabó André de Bar. El árbitro marca la falta. Y hay tiro libre para San Jose. Ahí va Rey Vázquez con el cobro. El centro de Rey Vázquez, muy largo, alcanza a reventar la defensa. Sale Mariano González, lo bajan, hay un jalón de camisetas del capitán. Y le va a costar la primera amarilla del partido, justamente al capitán de San Jose. Juanma González ya está amonestado. Primera amonestación del partido antes de los 20 minutos. Adelanta líneas. Chipolina y Bernardo López. El encargado del tiro libre es Nauset García. Despeje largo hasta el otro lado de la cancha. Ben que le iba a buscar. Brito también. El balón se va. Hay lateral ahora para San Jose. Que realmente es el obligado a quedarse con el partido si quiere torcer la historia y festejar su segundo título en su historia. Ha sido una gran campaña de San Jose. Atención acá. Rey Vázquez con el balón. Presiona a González. El centro a primer palo. Corta la defensa. González que la saca también para evitar el córner. Y ahora el complemento defensivo de Armando Sosa. Final, la pelota se va. Y tenemos saque de puerta para el cuadro de Javier Muñoz. Cae Ibrahim Ayew. Tiro libre. Bueno, ha sido espectacular el desempeño de Lincoln, que en esta ronda de campeonato ha ganado sus 4 partidos. Aquí está Chipolina desde el fondo. Lo mismo ha pasado con San Jose. Solo que San Jose perdió el último partido de la ronda regular ante Monscalpe. Y ese error justamente hoy le está pasando factura. Hay una falta en el ataque. Pablo Rodríguez alcanzó a empujar a Bernardo López. Así que hay tiro libre para el equipo de Javier Muñoz. Además, el poder ofensivo ha sido espectacular para Lincoln. 85 goles a favor. Arrancó la ronda del campeonato con un 10-1 sobre Manchester.
y después se mostró realmente un muy buen poder ofensivo. Brito, que trataba de meter la pelota, ya había salido de lateral para San Josef. Rebasamos los 20 minutos, seguimos 0-0 todavía en Victoria Stadium, en la señal de Catrino TV, en la definición del campeonato entre San Josef y Lincoln. Bueno, San Josef justamente solamente tiene dos derrotas. Tiene 61 goles a favor y 15 en contra, es decir, son los dos mejores ataques del torneo contra las dos mejores defensivas. Siempre Lincoln en primer lugar. Rey Vázquez traba, gana la pelota. Insiste Rey, lo baja de bar. Era Sosa, quiero decir, que lo bajó al tiro libre. Encienden un poco los ánimos y el silbante, que hoy no va a mediar absolutamente nada, le muestra la amarilla también Armando Sosa por la falta sobre Rey Vázquez. Esta puede ser de peligro. Centro de Vázquez, corta la defensa. Recupera San Josef. Jolly, que la pone arriba. La baja Pablo Rodríguez. Se alcanza a llevar un golpe. Ben, que la saca también desde el fondo. Y ahora le pone calma el número 26. Toca para Yeu. Tiro libre que tiene Lincoln. Banda que despeja. La pelota que llega hasta el otro lado, que alcanza esa pelota, le queda a García. Y vuelta a empezar para Lincoln. El partido que mantiene una calma que empieza a ser tensa, sobre todo para San Josef. Transcurren los minutos, el 0-0 del título a Lincoln. Así que veremos si esto se mantiene. Ayew tocando la pelota. Rico, que se da la vuelta. Balón para Bent, le puede pegar desde fuera del área, tiene espacio, le van a caer. Lo bajan en el tiro libre. Foul para Lincoln y veremos si muestra tu tarjeta amarilla. La amarilla es para Pablo Rodríguez. El partido, repito, muy tenso. No hemos llegado ni a la media hora y ya hay tres amonestados. Veremos quién se encarga del cobro. Está Mariano González por un lado, que ya nos ha demostrado en el campeonato que le puede pegar muy bien. Y también está Liam Walker, listo para pegarle de zurda, aunque me parece que el que se perfila es Mariano González. Ya hizo un gol hace poco, más o menos desde esa distancia. El cobro de silbante. Walker que va, la pelota por arriba. El balón sale de la cancha. Hay saque de puerta para San Josef. Luego de 25 minutos, seguimos 0-0. Aquí la reiteración del zurdazo de Walker. Muy arriba. No alcanzó a soltar, como diría el Coco Basile. Sale Cardoso. Pelota por abajo. Jowley interrumpe la trayectoria. Walker, hay otra vez lateral para San Josef.
Jolie otra vez. Balón a la mitad de la cancha. González que recupera, la va a dejar salir. Se equivocaba, se distrajo González porque el balón lo había sacado su compañero. Así que saque lateral para San José. Rey Vázquez se da la vuelta. Toca para Juanma González. Sánchez y ahora Mascareñas. Sigue buscando un hueco el cuadro de San Josep. Pelota por arriba. Corta Chipolina. Sale el cuadro de Lincoln. Veremos si se puede armar una contra. Interrumpe San Josep. Y ahora el que queda mejor parado es el equipo de Paz. Lo puede pegar desde fuera del área. Pica Jolie por el costado derecho. Veremos si le meten la pelota. Centro que llega. ¡Corta! La pelota que queda suelta. ¡Gol! ¡Gol! San José, 1-0. Pablo Rodríguez aprovecha la distracción, la manda a guardar después del centro de Jauli y está ganando San José casi a la media hora de partido. Aquí la reiteración de la jugada. Gran centro desde la derecha. Alcanzaba a peinar Rey Vázquez, descontrola a Neuset García y Pablo Rodríguez la manda a guardar 1-0. Y con esto, con este resultado, el título se quedaría con San Josep. Se reanuda el partido y ahora va por un gol Lincoln, ¿eh? Vamos a ver cómo juega con la presión en contra Lincoln. Solo necesita un gol, así que veremos cómo se manejan estos 15 minutos finales. Que cayó fue Bernardo López. Hay tiro libre, momento para aprovechar y mandar saludos a toda la gente que nos sigue en la transmisión. Ya empezaremos a leer sus mensajes. Afortunadamente siempre son varias las personas que se comunican con nosotros. Arrancamos con Jesús Madrid, dice: la bandera no es mexicana, es de Iznalos, Granada, el pueblo de el delantero de San Josep. Ah, está acompañado por la gente de su pueblo, por Pablo Rodríguez. Está bien acompañado. Bueno, pues ahí la reiteración. La bandera de Iznalos. Espero haberlo pronunciado bien, Jesús. Un abrazo para ti y para toda la gente que se suma a la transmisión. Tenemos algunos mensajes después de este lateral. Iremos con ellos. Media hora de juego. Gana San Josep con el gol de Pablo Rodríguez. El partido por la definición del título en la Liga de Gibraltar. En la señal de Gatineau TV. Cae Rey Vázquez. Lo baja Brito de tiro libre. Así que saldrá desde el fondo el equipo de Abraham Paz, que por ahora, luego de media hora de partido, se está quedando con el título. Pablo Blanco dice: el peor árbitro que hay, y lo ponen para este partido sobre Seth Gallia. Bueno, al menos hemos notado que paciente no es, ¿eh? No le tiene el pulso para sacar las tarjetas. Mr. Sir dice acá: vamos San Josep. Steven Brown dice que el referee es bueno. Pablo Blanco dice que las regala las tarjetas como siempre el silbante. ¿Qué tío más malo?, dice Pablo Blanco. Matthew Vázquez dice: Forever Blue, supongo que es hincha el San Josep. Vane González dice: vamos Lincoln que marcamos. Bueno, pues ahí algunos de los mensajes. Dice Jess:
que quiere que gane Lincoln porque Chipolina se merece otra alegría después de estar tanto tiempo en el Lincoln. Y que tampoco se olvida de Lee Casiaro. Bueno, Lee Casiaro hoy en el banco de los suplentes, por cierto. Vamos a estar leyendo sus mensajes. Por supuesto, un abrazo para todos y agradecido por estar en la señal de Catrino TV. Aquí sale Banda para quedarse con la pelota. Despeja Banda. La baja. Cuadro de San Josep. Rey Vázquez. El hombre de, que inició la jugada del gol. El centro de Jouli. El remate de Rey Vázquez que fue clave para desubicar a Nauset García. Y después, como buen delantero, apareció oportuno Pablo Rodríguez acá. Acá me parecía que esto era mucho más falta que las otras tres que sancionó con amarilla. Y Seth Gale la dejó pasar encima. Armando Sosa, que está molestado, se quedó. Perdón, De Bar, que está molestado, se quedó lesionado. Aquí, atención. La pelota la descuelga Nauset García. Sigue lesionado el jugador de Lincoln. Veremos si se reincorpora. Por lo pronto, acá sale con Roy Chipolina. El balón para Sosa. Pierde la pelota en la salida del cuadro de Lincoln. San Josep que insiste, quiere pegar otra vez. Sánchez que pierde la pelota. Toca para atrás con el capitán. Juanma González puede tocar para la derecha. Pica Jouli. Otra vez, como hace un rato, pica solo. Lo ven pasar y atención que puede estar el segundo. Centro de Jouli. El remate que está. A Diego que corta. La pelota le queda a Rey Vázquez. Fuera del área. Veremos ahora quién le puede pegar. Desvío. Corner por la punta derecha. Le está yendo encima San Josep a Lincoln. El disparo de Juanma González, que termina con desvío de la defensa. Aquí la reiteración. Primero Rey Vázquez y después el capitán de San Josep con el derechazo. Y el desvío de Bernardo López, que mandó la pelota a córner. Aquí otra vez Rey Vázquez por la punta derecha con el córner. Respira la tensión. Pelota que va hacia segundo palo. La baja al medio. Walker que la saca y pretende salir de contra el conjunto de Lincoln. Atención aquí, un cierre defensivo. La pelota de González. Y Bradley Banda que la manda lejos. Atención acá. Jouli que cuida la pelota. Brito que no puede. Y hay lateral. Por el costado izquierdo. Buen momento para seguir leyendo mensajes. Kailan López dice Forever Blue. Antonio García, un saludo desde Jerez de un gran fan de Álvaro Rey. Se refiere a Álvaro Rey Vázquez. Johan Alexander tiene los derechos de transmisión. Saludos desde Honduras. Bueno, pues un abrazo hasta Honduras. CR10 otra vez, estáis con él. Dice Cristian Cantizano. Aquí si hay uno que se merece ganar es el equipo de Abraham Paz. Grandísimo exjugador y tremendo como entrenador. Toda una temporada mereciéndose ganar la liga. Bueno, acá resaltamos justamente el trabajo de Abraham Paz. Ha hecho un muy buen trabajo y los tiene, pues no quiero decir cerquita, pero por ahora por lo menos arriba en la tabla. Stephen Hubovac. Supongo que dice que es fanático de San Josep. Steven Brown dice que le encanta ver cómo el referee permite estar tan bajo en este juego. Bueno, ahora iremos con el resto de los mensajes. Por lo pronto acá otra vez Pablo Rodríguez, el hombre de la fanaticada, el hombre que tiene a la gente de su pueblo apoyándolo. Vamos a ver. Vente, recupera. Insiste Lincoln. Atención acá que puede estar el empate. Brito que llega. Buen izquierdo defensivo de Cardoso. Y córner por la punta izquierda.
Bueno, dice Steven Brown que le gusta que el árbitro esté permitiendo que el partido fluya. Y afirma que lo tiene todo. Sí, es un partido de final, sin duda alguna que es un partido de final. El tema de las tarjetas no estoy tan de acuerdo. Por ahí esa última acción donde queda lesionado Armando Sosa, me parece que era para otra cosa. Centro atrás, atención acá, aquí un jugador. Y no hay nada, dice Seth Gallia. Ahí se encaran, atención ahí. Brito se engancha con Cardoso. Y hay amarilla para los dos. Brito amonestado. Y Paul, es Paul, Francisco Paul el otro que se lleva la amarilla. Así que bueno, 37 minutos. Y ahora les hacemos el recuento. 5 amonestados. Esto no va a terminar con 11 en la cancha, ¿eh? Así que bajan los decibeles o los bajan porque el silbante no va a manejarse de otra forma. Así que yo difiero un poco del comentario de hace un rato de Steve Brown, que decía que deja que el partido fluya. Más bien creo que hoy llegó en modo oferta, sacando tarjetas por todos lados. El jalón de camiseta de Ben, falta, el tiro libre, y aquí a reclamar a los jugadores de San Josep, que creo con todo derecho piensan que esto pudo ser también tarjeta amarilla. Seth Gallia, el árbitro central del partido, en diálogo con el capitán de San Josep, que por cierto también está amonestado, así que tiene que cuidarse. Por lo pronto el partido que está 1-0. Si recién se van incorporando a la transmisión, que se queden a las incidencias del descanso para que vean lo más destacado y desde luego el gol. Pelota larga. Hay un toque de Bent. Quedó lesionado un jugador. Bent fue a cargar. No quiero decir que con todo, pero sí fue fuerte a buscar la pelota. Y por supuesto que Manuel Sánchez hay una amarilla, dos amarillas. Uno de ellos fue Mariano González. No sé si también a Chipolina lo amonestaron. Vi que sacó la tarjeta en dos ocasiones. Ahora les vamos a confirmar, pero estamos en condiciones de afirmar que una de ellas es para Mariano González. Pues ya se reincorpora el jugador. De San Josep. Y el partido que vive una calma realmente muy tensa. 40 minutos. 1-0. Josep, y por ahora se queda con el título. Jouli con la pelota, alcanza a trabar Brito, se complicaba un poco el lateral, termina sacando la pelota, esto está Pablo Rodríguez, o al menos esa intención tenía la pelota, pero el balón se fue. La falta, insisto, el partido está creciendo en cuanto a tensión. Y esto se mantiene seguramente, muy seguramente, no va a terminar con 10, no va a terminar con 11 el partido. Repito, hay por lo menos 6 amonestados. Y me genera duda saber si a Chipolina también lo amonestaron, porque vi que se dirigía hacia el capitán
de Lincoln. Acá un tiro libre peligroso. Otra vez se para frente a la pelota Walker y Mariano González. Veremos quién le puede pegar ahora. Está terminando la primera mitad. Cuatro hombres en la barrera del arco de Bradley Banda. Veremos si va directo al ángulo. Otra vez prueba Walker. No, esta vez es González que le puede pegar. La pelota que va arriba y cerca de puerta para San Josep. Luego de 42 minutos está ganando el conjunto de Abraham Paz. 1-0. El gol de Pablo Rodríguez. Un gol bien de delantero. Oportunista. Atento. Y un gol que no solamente le da el triunfo por ahora, puede significar mucho más que un gol la anotación de Pablo Rodríguez. Pelota larga hasta la mitad de la cancha. Ven que la baja. Y justamente donde está el lateral es donde hacía referencia nuestro amigo en redes sociales, en el canal de YouTube, sobre la bandera del pueblo de Pablo Rodríguez. Es la bandera de Iznalos, en Granada. Y bueno, tenemos más mensajes. Alejandro Pelas dice, vamos mi Pablo, mándame un saludo para Jorgito. Pues un saludo para Jorgito. Ahí está, un saludo para Jorgito, que sigue la transmisión. Dice CR10, el árbitro Zed ha dejado sus gafas en la oficina. A ver, yo coincido un poco contigo, ¿eh? Me parece que o está exagerando o se le está yendo un poquito el partido de las manos. Jess dice, soy de Lynx, pero voy con Lincoln porque sigo molesto con San Jose por la derrota ante Monscalpe que le quitó el grupo de campeonato. Bueno, es verdad, ese partido fue en la última jornada. Pregunta Philip Whitehead que si la amarilla fue para Brito por ser, dice aquí, boca floja. Me parece, atención con el centro. Pablo Blanco dice, esto es para tarjeta, si la saca por las otras tiene que sacarla ahora para Ben. Bueno, pues no la mostró. Amonestó a Chipolina, pero a Ben no. Dice Stefan Pupovac, San Josep debe ganar y quiere que el partido se termine ya. Vamos San Josep, dice TC Ford Clips. 5 minutos se agregan. Así que iremos hasta el 49, hasta el 50, quiero decir. Pablo Blanco dice, venga, amarillas, vaya tela. Steven Brown dice que es muy suertudo, Bent. Y por último, tenemos, no, bueno, sobre el árbitro, no les está gustando ni a los hinchas de San Josep ni a los de Lincoln el trabajo de Seth Gallia, y creo que tienen razón. Se ha precipitado con las tarjetas, ha dejado pasar algunas que debieron terminar con amarilla. Un partido que no merece ser estropeado por el silbante. Los equipos hasta acá con la tensión de jugarse el título. Lo que necesitan es justamente que el árbitro ponga calma y se dediquen solamente a jugar. Andrés de Bar con el lateral. Finalmente lo va a mover Mariano González. Desconcentración en Lincoln. Esto regularmente no pasa en este equipo. Lo cual también nos habla de que está un poco golpeado, un poco distraído tras el gol. Y bueno, para ser sinceros, tampoco ha tenido la presión de otras tardes. Y mucho menos
ha tenido muchas llegadas. La verdad es que ha tenido pocas situaciones claras, creo que solo una. El partido ha pasado mucho tiempo en la mitad de la cancha y las dos claras de peligro, una terminó en gol y otra estuvo cerca de ser el segundo para San Josep. Acá, atención, Bernardo López que la retrocede para García. El zapatazo largo del arquero hasta la mitad de la cancha. Atención con el balón, vigila Bradley Banda, se queda con la pelota, después deja pinar la pelota Cardoso. Van ahora con Paul, uno de los amonestados. Jouli con el capitán. Hay un manotazo. Me parece involuntario, ¿eh? Cayó André de Bar. A mí me gustaría, señor productor Dani Rodríguez, que puede ver la repetición de esta jugada. Yo creo que no hay mala intención. Dramatizó demasiado el jugador de Lincoln. El árbitro estaba un poco lejos para ver. Aquí la repetición. Aquí va el capitán de San Josep. Le van a devolver la pelota. Y aquí, pues es accidental, se apoya, sí, pero no con intención de lastimar al futbolista de Lincoln, ¿no? Que en este caso es André de Bar. Está a un ladito. Ahí está justamente el 88 levantándose ya, reclamando que tenía que marcar algo más. Pero bueno, ahí el diálogo con Rey Vázquez. Y la pelota que va a reanudarse con un bote a tierra, que va a mover justamente el capitán de San Josep, Juanma González, uno de los amonestados. 6 amonestados, por lo menos en este primer tiempo. Sánchez con la pelota. Busca por la izquierda San Josep. Veremos si puede meter el centro. Chipolina que va a marcar. La pelota se va de la cancha. Hay lateral para el conjunto de San Josep cuando le va a quedar un minuto de los 5 que agregó Seth Gallia. Bent que la saca. Va a trabar fuerte. Cayó Mascareñas. Se lo llevó puesto al lateral de San Josep. Otro de estos signos que pueden marcar un poco el momento de cada equipo. Se nota, a diferencia de otros partidos, desconcentrado y quizás está un poco desesperado Lincoln. Aquí está Brito con la pelota larga. Veremos si esto puede terminar en gol. Atención al disparo de Bar. Fácil para que lo tome Bradley Banda. Le quedarán segundos al primer tiempo. El árbitro dice que no va más. Por ahora se termina la primera mitad. 1-0 gana San Josep con el gol de Pablo Rodríguez. Y por ahora tenemos nuevo dueño del título. Vamos a la pausa para que puedan ver lo más destacado de la primera mitad y volveremos para los últimos 45 minutos de este viernes de Fútbol por la Noche en Catrino TV.
2, el 3, pero levanta la mano abierta. Peligrosísimo centro, el segundo palo. Seña que la voy a tirar al segundo palo. A ver si no miente. La tiró en el punto de penal. Mustafa de Cabez, qué elegancia. Ahora sí, Sergio. Queda para Chipo. Chipo que la tira sobre la derecha. No logro ubicar, creo que sobre aquí. Bien, esta puede ser peligrosa. Abren la cancha buscando a Mariano. El desborde ancho, el centro hacia atrás. El rechazo. Mustafa que la busca. Le decía, mañana Glacis Europa Point. Se arrima. La zurda para buscar el gol, el remate, el rebote. La con la selección gibraltareña, el zurdo portero la pone a volar a la paloma. Vamos, Rey, para volver a ser el rey del gol, como en el último partido. Perfila, le va a pegar, le pega el segundo palo, la búsqueda del cabezazo y el gol. Está perdiendo, le van a preguntar, pero ¿por qué no puso lo mejor que tenía de entrada? Es como todo en la vida. No importa cómo empieza, sino cómo termina. Liam Walker, la zurda, el balón que vuela, la llegada. El intento para convertir y dos hombres que se aproximan a cortar el circuito corto. Un hombre que espera con brazos en jarra, que es Marco Rosa. Cuidado que Rosa está solo a la entrada del área. La pelota que cruza el área. Creo que era Marianito González el de la salida. Muy buena pelota, esta es peligrosa. Puede terminar bien el intento de remate. Espectacular atajada de banda. Salvar y ahogar el grito de gol. Le quitó la etiqueta de gol a la blanca paloma. Se perdió el empate en Lincoln, pero hay olor a gol en él. El enganche hacia adentro. El intento de Bautista encontrar un posible receptor. El rey del gol que llega. El remate. Balón que viene hacia atrás. El intento de desborde de Mariano. Esta puede ser gol, ¿eh? Mariano que la sirve. Queda corta. El remate. Uy, ancho. Lo lindo porque acá nos conocemos todos. Miren lo que le digo. Balón que viene adentro. Sobre la empanada del área. Le queda servida. Puede venir el segundo. El portero que sale, el rebote, todavía está viva. Liam, que la va a volver a meter al área, le da un efecto rarísimo. Y Mustafa que se tira, la recupera San Josep y puede venir el segundo. Son 3-1, pelota que viene hacia adentro, el intento de rechazo. El remate y el portero que milagrosamente Colin, no, prefiere jugar en corto. Va a venir el centro de Mariano de Zurda. La pelota que llega por encima del horizonte. Lincoln para recuperar el balón. Y sale rápido. ¿Dónde está Brito? El centro que va. Ojo con esta que puede estar el primero. Y ahora Rosa que la pone por un costado. El centro, segundo palo. Ojo con esta. Absolutamente legal de Brito. Ojo con esta. Lubango que está solo. Le puede pegar. Enganche y está primero. ¡Gol! ¡Gol! Terrible. Sale Rosa con la pelota, lo marcan bien. Avanza el nuevo. En teoría, necesitó un partido todavía con muchos más goles. Ayew con la pelota, cruzando la mitad de la cancha. Se sale de dos. Puede meter el centro. Avanza Yeu, la pelota que le quedaba ahí, disparo, golazo. ¡Gol! Ojo con esto que casi le cuesta otra pésima salida defensiva de Lincoln. Atención que puede estar el segundo. Ojo, vamos, media gol. Una vez más, San Josep que sale por el costado. Foul. El silbatazo del árbitro, el tiro libre, palo. Balón, buena jugada de Ayew. Ojo acá. Gómez con la pelota, la marca en tres. Se prepara Walker con la izquierda, veremos si la pone directo al arco. El cobro que va, el zurdazo de Walker, palo. Y ahora se salvó San Josep. Insiste González, el zapatazo a media distancia y otra vez el lanzamiento. Gana San Josep el partido que empieza a ser disputado. Ojo con esta, puede venir el centro. Va por abajo, media vuelta. Puede estar el segundo de Aznar. Disparo desde fuera del área. Alcanzan a desviar. Pero no pasa el 1-1 cuando nos acercamos ya a los últimos 20 minutos. Centro. Bastante cansado después del trabajo que hizo para su equipo. Pelota que va. La suelta el arquero. Ojo con esta que puede estar el segundo. ¡Gol!
¡No! La victoria al multicampeón de la Liga de Gibraltar, Paula, aquí. El cobro con la zurda de Walker, la pelota que revienta la defensa. Y ahora una falta de Paydon Burnett para el número 33 de Lincoln. Sale James Banda. Qué contramazo de... Paula ahora en la salida. El partido se fue a Yeu también. Ingresó Lika Ciaro. Centro desde la izquierda. Ojo con eso que puede ser el empate. ¡Afuera! El remate que llegó. No por mucho tiempo. Burnett. Ojo que va a trabar fuerte. Dura entrada de Burnett y se va a ir. Error en la salida. Y ojo, aquí puede estar el tercero. Ojo que puede estar el tercero acá. Pelota en la salida, Aznar que está solo, la puede mandar a guardar. Perdido, ojo acá. Buena jugada. Se van jalando los dos. Ah, ojo acá, atención que aquí puede. Cardoso finalmente cobra el tiro libre y sale ya a la mitad de la cancha. San Josep. Y ahí un fuerte golpe. Llegará la primera amarilla. Pablo Rodríguez que no puede darse la vuelta, tiene que tocar al costado. Vender el centro, anticipa. ¡Gol! ¡Gol! Extiende por el costado izquierdo. Pelota que tiene Rodríguez que le puede pegar desde fuera del área. De Sousa que extiende. El centro que va a llegar otra vez. Gol en contra. Circula el balón. San Josep. Ray Vázquez. Pisa la pelota. Aquí reclaman un planchazo. No se ve muy claro. Lo estará festejando el Arsenal. Y acá, que luego puede llegar el tercero. El silbatazo. El cobro. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez avanza San Jose por el costado derecho. El centro que puede llegar. Alcanza a rematar Rodríguez. Buena la acción de Rodríguez, pero el disparo que se va por afuera de la portería. Tenemos saque de puerta para Europa Point. Yeah.
Bueno, estamos de regreso ya para los últimos 45 minutos entre San Joseph y Lincoln en la señal de Catrino TV. Tenemos un cambio, va a ingresar Villa Cañas. Ahora les confirmamos quién abandona el terreno de juego. Por lo pronto, la primera modificación en el equipo de Javier Muñoz. Y tenemos muchos comentarios que siguen en el canal de YouTube, así que manténgase con nosotros para que sigamos con esta charla con ustedes. El agradecimiento para todos ustedes de cualquier parte del mundo donde nos están siguiendo. Los comentarios son bienvenidos. Aquí vuelve Seth Galia, el polémico hombre que lleva las acciones de este partido, que tiene ya 6 amonestados. Y aquí va a marcar el cuarto árbitro el movimiento que fue con el número 11, Juan Pedro Rico. E ingresa, como decíamos, con el 70, Villa Cañas. Primer cambio en el equipo de Javier Muñoz. Aquí simplemente atentos, esperando que llegue el silbatazo que marque el inicio de los últimos 45 minutos. Noche de definición por el título en la Gibraltar Football League, en la Liga Nacional de Gibraltar, como ustedes gusten llamarle. Y aquí está el silbatazo que ya marca el inicio del complemento. Gana San Joseph 1-0 a Lincoln con el gol de Pablo Rodríguez. Desde el fondo, banda con Paul. Ahora Mascareñas. Cuida la pelota San Joseph. Atención aquí con estos errores. Ven que jala de la camiseta al jugador de San Joseph. Tenemos el primer foul del partido, del segundo tiempo, quiero decir. Y ya movió rápido el cuadro de San Joseph. Lincoln con la pelota. Chipolina con Ayew. Walker. Liam pisa la pelota, engancha para adentro. Lo marcaba Pons. Otra vez la pelota con Ayew. Veremos si Ayew muestra un poco de peligro. Bent recibe de espaldas al arco. Ayew la tira para donde está Walker. Empieza a dominar el partido Lincoln. Pelota larga. Saca desde el fondo Paul. Recupera Mariano González. Rey Vázquez que va a la marca. Presiona el balón que sigue siendo de Lincoln. Y ahora con Daniel Bent, que no puede pasar. Buena recuperación de Rey Vázquez. Y puede salir rápido de contra el conjunto de San José. Pablo Rodríguez, el hombre del gol. Recibe de espalda, se quita el primero y también al segundo. Cambio de frente. Atención acá. José García que sale de su zona para poner la pelota arriba. Recupera Bent. Y ahora el balón. Buen trabajo defensivo. Pablo Rodríguez. Pelota al hueco. Ayew que la corta. Aquí vuelve a empezar con el traslado de la pelota el cuadro de Lincoln. Bueno, el panorama como está en este momento le da el título a San Joseph. El 1-1, en caso de que lo consiga Lincoln, le da el título al equipo de Javier Muñoz. La pelota se fue de la cancha. Buen momento para leer sus mensajes. Dice Stefan Pupava que quiere que el partido se termine ya. Bueno, tenemos más mensajes por acá. Dice Johan Alexander que hubo demasiado tiempo agregado en la primera mitad. Bueno, y aquí también habrá mucho tiempo agregado. Hay un jugador de San José lesionado, es el capitán Juanma González, que ya se recupera. Dice Análisis Táctico Fútbol. Saludos desde Barcelona. Agüero Benjamín Isaías.
de San Josep, desde la cuna hasta el cajón. Saludos a la familia. Bueno, pues. Nombre célebre, apellido célebre. Agüero. Dino dice: feliz cumpleaños a su gran amigo Tommy Nabo. Philip Weiger dice que la gente está interesada en la Bundesliga este año solo por el Bayern. Bueno, ayer el Bayern, o más bien el miércoles, quedó eliminado. Dice que, dice Steven Brown, que la victoria de San Josep le vendría bien al fútbol de La Roca, en este caso La Roca en Gibraltar, se refiere. Alejandro Pérez dice que el árbitro corre menos que una tortuga. Pues lo hemos visto cerca de las acciones, ¿eh? Y bueno, tenemos más comentarios. Y ya estaremos llevando con todos ustedes. La pelota se le escapa a Ponce, el lateral. Para Lincoln. La pelota rápida de Ayew para donde está Chipolina y ahora Bernardo López. El balón que tiene ahora André De Bar. Insiste Lincoln. Bend con la pelota. Lo desarma Sánchez. Lo baja Bend. Hay tiro libre. Se fueron 5 minutos. No vemos, salvo que la gente que nos está siguiendo esté en desacuerdo, pero no veo a un Lincoln como otras tardes. No es el mismo de otras tardes, ¿eh? Se nota más seguro, más tranquilo, más allá del resultado. Se le nota más firme en la cancha al equipo de Abraham Paz. El despeje de Bradley Banda. Balón que llega hasta el otro costado. Al lateral. Al lateral para el cuadro de San Josep. Y aquí está. Justamente. Mascareñas con el lateral. Pelota en el punto de córner. El balón que no sale. Chipolina que va por el balón. El capitán que sale en medio de dos jugadores. Pelota al medio, pero. Ahora la recuperación es rápida. Juanma González, el capitán de San Josep, extiende para la derecha. Atención acá. Yoli que puede meter el servicio. Pelota, primer paro. El remate de Juanma González. Deficiente, se va por arriba y saque de puerta para Lincoln. Luego de 5 minutos, el partido lo sigue ganando en el complemento. San Josep con el gol de Pablo Rodríguez. Ayew con la pelota. Mala entrega. Mascareñas tiene que apoyarse atrás. Francisco Polva mucho más atrás con Brandi Banda. Y ahora Cardoso. Más Cardoso que la tira larga. El balón se fue de la cancha. Hay lateral ahora para Lincoln. Ya va Mariano González con la pelota para reanudar el partido. Walker. Tocaba en corto. González en el círculo central. Bueno, más bien a la mitad de la cancha. López con el capitán, con Roy Chipolina. Balón al medio. Cambio de frente. Ahora la tiene Ayew. Brito que quiere salir. Marca bien Mascareñas. Balón al hueco. Foul. Y atención acá porque si Brito se lleva la amarilla. Parece que ya estaba amonestado. Atención acá. Parece que ahora Seth Gallia perdonó la amarilla. Pablo en la mitad de la cancha. Tiro libre para San Josep. Se lo toma con calma.
del conjunto de Abraham Paz. Cardoso con el cobro. Tocará en corto. O prefiere ir largo. Apuesta por la segunda opción. Flojo control con la cabeza de Manuel Sánchez. El balón se va. El saque de puerta para Lincoln. Chipolina desde el fondo. Tocando para donde está Yeu. Walker. Zurdazo largo. Porque controla. La pelota sigue siendo para San Josep. Mueve Mascareñas. Saca desde el fondo Chipolina. Recupera Pons. Buena pelota al hueco para Jouli. Veremos si alcanza a llegar. Marca mejor Lincoln. Era De Bar el que tenía la pelota. Buena conexión, avanza Lincoln por el costado izquierdo. Veremos si aquí puede empatar. No se entendió. Vigila la defensa, el balón se va. Y por ahora el partido lo tiene bajo control San Josep. Controla el capitán, tocando para Sánchez, balón al hueco, Chipolina que la saca. 11 minutos de partido, se mantiene el 1-0. Aquí va Mascareñas para mover la pelota en este lateral. El 1-0 es una ventaja muy corta para defender el marcador, sobre todo a estas alturas del partido. Sale el conjunto de Lincoln. Buena interrupción. Recupera rápido la pelota San Josep. Sánchez con el capitán. Va para atrás con Paul. Otra vez Juanma González. Ahora Cardoso. Otra vez el número 4, Francisco Paul. Y más atrás con Bradley Banda. Pelota al medio. González que recupera. La tira muy atrás con Nauset García. Y ahora Chipolin, el capitán que quiere darle velocidad a la salida de su equipo. Presiona bien en el medio campo. Sánchez. Hoy ha hecho un gran trabajo en la recuperación de la pelota. Aquí tendremos otro cambio. Se va Brito con el 66 y va a ingresar con el número 19 Juan Francisco Peña. Segunda modificación en el equipo de Javier Muñoz. Estamos a punto de llegar a la hora de partido. El marcador que no cambia y necesita poder ofensivo Lincoln para poder al menos empatar y recuperar la punta del campeonato. Solo necesita un gol. Así que a esto le falta mucho todavía. Atención acá. Ben cae al tiro libre. Finalmente marca lateral. Mueve rápido a Yeu. Pegado a la raya. Lo desarman otra vez. Y una vez más lateral para Lincoln. Mueve a Yeu. Con Sosa. Otra vez a Yeu. La pelota vuelve a salir. Y tenemos el tercer saque de manos consecutivo.
Ojo aquí, tiraba en la pared. El hombre que recién ingresó, Juan Francisco Peña, quería tirar a la pared, pero la defensa estuvo atenta y alejaron la pelota. Lleva por ella Bernardo López, solo por ese costado. Sánchez ha hecho un gran trabajo hoy en la recuperación de la pelota. Mucho trabajo del número 6 de San Josep, cortando los circuitos, estorbando a veces, recuperando rápido. Pero hasta acá, luego de una hora de partido, con un desempeño casi impecable del número 6 de San Josep, Manuel Sánchez. Aquí está el 6. Sánchez para Mascareñas. Se complica un poco el 3. Aquí recupera Yeu. Buena maniobra para salir. Bent con la pelota. Lo marca el capitán de San Josep sin foul. Otra vez cae Bent. Sale rápido. La pelota que la tiene Pablo Rodríguez. Va a cruzar la mitad de la cancha. Atención que puede estar el segundo. Ya se mete a la zona de peligro Pablo Rodríguez. Juega la pelota en el capitán. Cae el 22. Lo marcan entre De Bar y Sosa. El balón se va. Finalmente el balón es para Lincoln en un lateral. Y hay otra modificación. La primera en el cuadro de San Josep. Va a ingresar Aznar. Y se va Dylan Borge. De poco peso en el partido hoy. Vemos si Aznar ingresa justamente para darle un poco de peso en la mitad de la cancha, en la recuperación, ayudar en la recuperación, por supuesto, a Manuel Sánchez, que ha tenido mucho trabajo. Walker con la pelota en la mitad de la cancha. Balón al medio. Ayew la gana. Vuelve a recuperar rápido San Josep. Bradley Banda que la saca. Pone la pelota hasta la mitad de la cancha. Gana la pelota San Josep. Se va por el costado, no hay quien, recibe el centro, el disparo de Ray Vázquez que va directo a donde está el arquero, y Nauset García que ya sale por el costado izquierdo. Lateral. Mueve rápido Yeu. Chipolina, el capitán, jugando a la mitad de la cancha. Atención porque acá, a partir de ahora, los espacios que pueda dejar Lincoln serán claves. Tiene que ir a buscar el partido, tiene que ir a buscar el empate. Y San Josep puede cazarlo de contragolpe y ahí sí, ponerlo realmente contra las cuerdas y obligarlo a hacer dos goles. Y ya cada vez queda menos tiempo. La pelota con De Bar. Pablo Rodríguez se llevó un contacto en la cara. Se levanta. Quería salir de contragolpe. San Josep no pudo. El balón es para Lincoln. Que también me parece que cometería un grave error si le dejara por completo la iniciativa del partido a Lincoln. Puede arrinconarlo, puede empatarlo. Desde luego que sí. González con la pelota. Le falta sobre el jugador de Lincoln y ya va Walker a cobrar el tiro libre.
Y desde luego van todos los jugadores de Lincoln. Atención acá, las pelotas paradas pueden ser claves en esto que resta de partido. Veremos quién es más atento. Aznar haciendo sombra, haciendo una especie de barrera en este tiro libre que tiene Lincoln. Seth Gallia vigilando del otro lado. El zurdazo que va, corta la defensa. Atención aquí el remate. Hay saque de puerta para San Josep. Pero por supuesto que el tiempo empieza a ser un factor a favor para San Josep y en contra para Lincoln. Aquí está Brady Banda. Así se escucha un poco el sector de fanáticos de San Josep. Mascareñas que la saca. Recupera a Yeu y pone la pelota en juego con este saque de manos. Se tarda un poco a Yeu, finalmente encuentra a quien mandar la pelota. Cosa que la pone atrás. Peinaba el balón. Sale sin problemas la defensa de San Josep. Aquí el capitán Juanma González, rápido. Y ojo acá con la contra. Atención que si se pasa puede estar el segundo. Pons que la pone. Aquí puede estar el segundo. Atención, Aznar que le pega. Arriba. Derechazo de Aznar que se va arriba del arco. Pero justamente lo que marcamos hace un rato. Los espacios pueden ser claves. Y un error de Lincoln en la salida le puede costar muy caro. Una contra que puede dejar el segundo para San Josep. Entonces sí, prácticamente sentenciar el partido y el título. Walker por el costado derecho, va muy solo. Engancha para adentro, le puede pegar. Traba bien la defensa sin foul. Y aquí sale ahora San Josep. Buen trabajo de Ayew. Pero otra vez, ¿quién recuperó la pelota en esa zona? Manuel Sánchez. ¿Quién condujo el contra? O este intento contra Sánchez. Insisto, labor impecable hoy del 6 de San. Y aquí justamente vemos a Bram Paz, el entrenador. De San Josep. A ver. Gallia no le gustó el lateral, se movió varios metros más Mascareñas y ahora el balón es también el saque lateral para Lincoln y aquí está Ayew. Mascareñas gana con la cabeza. López la ponía arriba, saca desde el fondo Cardoso. Foul sobre Pablo Rodríguez, dice el árbitro que no. Atención, aquí puede estar el segundo. Ojo que puede estar el segundo, pero en la contra. Balón con Aznar. ¿Qué pasó con Aznar? A ver, me parece que había foul sobre Aznar de Ayew. Y el silbante que no marcó nada. Creo que si hay falta es fuera del área, pero ya veremos la reiteración. Por lo pronto acá, Lincoln con la pelota. Nos acercamos a la franja de los últimos 20 minutos y por supuesto que la tensión crece en Victoria Stadium. Y los insultos también para el silbante. En un rato iremos con una tanda más de comentarios. Por lo pronto acá Seth Gallia está llevando todos los reflectores y no para bien. Va con Cristian Aznar. Veremos si tenemos la reiteración de la jugada. A mí me parece que si hay foul es fuera del área. Aquí está la acción. Una contra, esto me parecía falta, un recargón de Chipolina. Y luego Aznar que la tira al medio con Rey Vázquez, le devuelve la acción. Y aquí, sí lo traba, Ayew va arriba, lo traba. Pero es fuera del área, me da la impresión que si era falta era fuera del área. Así que bueno, igual no marcó nada el árbitro. Y aquí hay un lateral que ya mueve Lincoln. Chipolina, tocando la pelota. Atención aquí, Francisco Paul vigila, sale Brandy Banda.
y ya se queda con la pelota. Centro su segundo palo, va por la pelota. Atención aquí, que flojo control de la defensa. Estos huecos pueden costarle muy caro. González fue a cargar sin foul y se quedó con el balón. Pero se nota particularmente distraído Lincoln. No está pasando por su mejor momento del partido y desde luego no es su noche. Chipolino con el trazo, corta Paul, Pons que la baja, gana Yeu, balón atrás, Wojcik que le puede pegar, prefiere tocarla, no hay foul, dice el árbitro que sí, tiene foul, atención ahí, que se empieza a picar un poco el partido, un par de empujones. Y llegamos ya a los 70 minutos de partido. Amarilla. Ahora les diremos de quién se trata. No sé si es para Manuel Sánchez la amarilla. Sí, amarilla para Sánchez. Por ahora el único amonestado en esta acción. Y hay tiro libre. Más o menos la misma distancia de hace rato. Veremos si ahora es el turno para Walker o vuelve a probar desde fuera Mariano González. A segundo palo está Chipolina y Bernardo López, los marcadores centrales de Lincoln. Está muy solo Chipolina. Decide retroceder. Por lo pronto, todo San Josep, incluido Pablo Rodríguez, que es el delantero, está en la barrera, metidos en su propia área. Veremos si le pega Walker. Leyeron la jugada un poco, así que va a tomárselo con más calma Walker. Silbatazo del árbitro. Atención con el disparo, va por abajo, corta la defensa. Esto no me parece que pueda hacer falta. Cayó Armando Sosa, no me parece que pueda hacer falta, y ya se viene el árbitro en no marcarla. El lateral para Lincoln, insisto, a partir de ahora todo será observado con lupa. Aquí la reiteración, el rebote y saca antes la defensa. Así que Sosa hábilmente se dejó caer, pero la pelota la toca antes el marcador de Lincoln. Atención acá, Villa Cañas. Toca para atrás con Chipolina. López. López ya en una zona que no es la suya. Atención. Villacañas vuelve por la pelota. Vigila la defensa. Y hay saque de puerta para San Josep, que empieza a acercarse a la otra orilla todavía con la ventaja. No quiero adelantarme, pero hasta acá el trabajo ha sido impecable defensivamente para un equipo que, como Lincoln, ha convertido 85 goles en toda la temporada y hoy no ha podido generar una sola situación clara de peligro. Bent levanta la pelota. Villacañas que la saca. La pelota la va a pelear González y Ayew. Ayew que la gana. Sigue Ayew, ahí sale en la salida de Pablo Rodríguez. El tiro libre para Lincoln.
Por supuesto que el partido de hoy roba toda la atención porque acá está la definición del título, pero mañana tenemos más fútbol todavía. Mañana estará jugando Manchester ante Europa Point y el domingo a las 4:30, hora Gibraltar por supuesto, Monscalpe contra Magis. Y ahí sí se baja el telón de la temporada. Allego con la pelota, ya se percibe otro Captain Joseph. Cipollina con el balón. Walker con el balón. Pierde la pelota. Se puede armar una contra. Atención acá. Pablo Rodríguez que escapa. Lo baja Walker. Va a haber amarilla. Y señor, amarilla para el 10. Insisto, en otros partidos, Lincoln no perdería ese tipo de pelotas. Va a ingresar con el número 5 David Bautista, también para darle fuerza a la mitad de la cancha. Se va con el 23 Rey Vázquez. No está dejando de atacar, pero sí busca tener más tiempo la pelota en el medio y a partir de ahí lanzar a Aznar y también a Pablo Rodríguez en una posible contra. Le quedan 15 minutos al partido. 1-0 lo gana San Josep y se está acercando a la otra orilla. Algo dice que revise el reloj del silbante. También del otro lado se asoma ya Licasiaro. Lo pedían hace rato. Ya les diremos por quién ingresa. Por lo pronto acá el silbante que sigue con el diálogo para que revisen a... Parecía que es justamente Pablo Rodríguez que cayó. Lo van a revisar afuera de la cancha. Y aquí una de las modificaciones, lo que ya marcábamos. Se va Rey Vázquez. Tuvo participación en el gol que por ahora le está dando el título a San Josep. Ingresa Bautista y del otro lado va a entrar Licasiaro. Bueno, va a aguantar un poco el cambio Lincoln. Atención acá. Estuvo cerca de trabarlo a Yeu y se lo lleva puesto involuntariamente. Tendría que haber marcado penal el árbitro. Sale desde el fondo Lincoln. Nos acercamos a los últimos 10 minutos de partido. Seguimos 1-0 con el gol de Pablo Rodríguez. En la señal de Gatuno TV, en la noche de la definición del título en la Liga Nacional de Gibraltar. El otro hueco, atención acá. Buen cierre defensivo, la pelota que pega fuera de la portería. Y ahora sí tenemos el cambio para Lincoln. Se va Walker. Y entra Licasiaro. Balón largo, Ben no puede recuperar. Saca Villacán, saca, perdón, Mascareñas. El balón es para San Josep. Empieza a haber mucho más tensión en la cancha. Allego con la pelota. Saca Cipollina. El balón que tiene Bernardo López. Llega hasta donde está Nauset García. Ya sale con López, el número 6. González pica por la derecha. Flojo control de la pelota. Se le nota un poco desesperado a Lincoln. Repito, no ha sido la mejor noche para ellos. Pésimo momento para elegir
mostrar su versión más floja en toda la temporada, justo en la noche que se define todo. Y San Josep, que había dejado dudas en algún momento, sobre todo cuando terminó la primera fase del campeonato y esa derrota dura ante Monscalpe, hoy mostrando una muy buena cara. Foul sobre Ayew, tiro libre en la mitad de la cancha, le van a quedar 10 minutos, toca en corto Ayew, le devuelven al 5, avanza Casiero que la pone atrás, balón con Sosa, y ahora Cipollina, de Bar, marca el capitán de San Josep. Otra vez de Bar, atrás con Cipollina, defendiendo ya a la mitad de la cancha. Este es Sosa, balón al hueco, gana San Josep, el balón que se va y córner por la punta derecha, atención acá, al final el balón lo saca Ayew, así que hay saque de puerta. ...80 minutos de partido, le quedan 10... más lo que agrega el silbante, entrando en el punto más crítico del partido. Tiempo de definición, despeje de Bradley Banda, Bent con Casiaro, otra vez Bent con Ayew, y Ayew para atrás con Roy Cipollina. López, aquí saca desde el fondo Cardoso, baja Pablo Rodríguez, atención que se da la vuelta, puede conectar para el segundo, que puede armar una contra aquí, atención, Bautista con la pelota, uy, si esa pelota pasaba, quedaba libre Pablo Rodríguez, acá conduce Mariano González, balón al hueco con Villacañas, conecta con Mariano González otra vez, cierra espacios y gana bien la defensa de San Josep. Cardoso que la gana, aquí se puede armar una contra, Pablo Rodríguez que conduce, toca para el costado derecho con Cardoso, pica por el medio Pons, ya se mete al área, Pablo Rodríguez traba, pierde la pelota, recupera Villacañas, aquí está el capitán Juanma González, cuida el balón, aguanta la pelota, lo marca Villacañas, cae y hay tiro libre para San Josep. Vemos justamente a la gente que en un número bastante nutrido está hoy en la cancha de Victoria Stadium. Tiro libre para San Josep. Estamos llegando al otro día del partido. Cobra Juanma González. Va con la derecha. Pelota arriba. La deja pasar la defensa. El balón que se va a saque de puerta para Nauset García. Que sale rápido con González. Villacañas. Sale Villacañas, pero no por mucho tiempo. Recupera la pelota Cardoso. Vuelve a tener el balón San Josep. Aquí está Aznar. Sigue Aznar. Lo toman de la camiseta. El foul. Y amarilla. Y atención, porque se va a quedar con 10 Lincoln. Amarilla para Sosa. Doble amarilla. Y ahora sí. Panorama complicado, expulsión para el número 88. Jugará con 10 los últimos minutos del partido Lincoln. Había desesperado desde hace un rato. Decíamos, no es la mejor noche para Lincoln. Están perdiendo la pelota fácilmente y aquí se va expulsado. Tomando Sosa. Ya estaba amonestado. Y este jalón sobre Aznar le costó muy caro. Y atención que acá lo puede liquidar San Josep. Mientras eso sucede, se va Ibrahim Ayew de la cancha y va a ingresar con el número 8, John Vanarino. Ya moviendo un lateral, desajustando justamente en el momento en el que Sosa se va expulsado. Un poco para donde se para Vanarino, pero ahora tenemos tiro libre muy peligroso para el cuadro de San Josep, que si la hace bien aquí podría liquidar el partido.
centro por abajo, la pelota que se estrella en la defensa, reclaman mano algunos jugadores. Atención acá, balón muy largo, simplemente vigila Chipolina. Ya la tiene Nauset García. Aquí está Bernardo López con la pelota. Otra vez Chipolina, el capitán, con Ballarino, que acaba de ingresar. Toca para atrás con el capitán de Lincoln, García. Bent. Bent, que ahora tiene que meterse en esa zona de la cancha. Se recorre un poco Bernardo López. Pero ya que yo quedó muy partido en el medio el cuadro de Lincoln. Y puede pasar esto, justamente que acabamos de ver. Aznar conduce por el costado izquierdo. Si pica rápido, puede armarse una contra. Pons aguanta la marca, se da la vuelta. Lo desarma rápido. Tiene la pelota de VAR. Lo baja Pons. Hay tiro libre. Y también amarilla para el número 21. Bueno, les marcamos en el primer tiempo que este partido no iba a terminar con los 11 de cada equipo. Tiene 5 amonestados. San Josep. Y también 5 el equipo de Lincoln, solo que ya juega con 10. Acá habrá dos modificaciones. Va a ingresar Lucas de Sousa y Thomas Young. Pero ahora les decimos por quién. Porque acá va Ballarino con la pelota. Lo baja Pons. Y a ver si no, también se queda con 10 San Josep. Se quedan 5 minutos al partido. 1-0 está ganando San Josep. Atención. El árbitro con la tarjeta amarilla. Bueno, pues al final todo marcó la falta, no vimos mostrar amarilla. Esta es una jugada muy peligrosa. Atención acá, González con el cobro. Ojo con esta, que aquí puede ser una de las últimas para Lincoln. Buscar el gol que le hace falta para el título. Pelota segundo palo, rechaza el arquero. Y después el defensa que la pone afuera. Está jugando todo Lincoln. García. Sale el arquero, sale bien, se queda con la pelota. Gana unos segundos. Le pone calma al partido. Y aquí sale Sánchez, uno de los hombres claves en el partido. Balón al hueco con Aznar. Engancha por adentro. Mariano González que recupera. El balón que lo tiene Ballarino. Sale número 8, cruza la mitad de la cancha, pero no por mucho tiempo. Recupera Sánchez. Y el lateral otra vez para Lincoln. Ahora sí, las modificaciones. Ingresa Thomas Young por Anthony Pons. Y también se ve el hombre del gol, Pablo Rodríguez. Se va ovacionado. Mucha gente de su pueblo fue a acompañarlo. Es el hombre que le está dando el gol. Por ahora, más valioso en los últimos 28 años. Así que están a punto de cortar la racha. La pelota que no sale de la cancha. Ballarino que lo alcanzó a controlar bien, pero ahora sí. Y hay lateral para Lincoln. Mueve rápido. Tenemos algunos mensajes, así que vamos a tratar de sacarlos todos. Dice KS11. Hola, puedes mandar el saludo a Hugh Janus, que hace 20 años se casó. Bueno, pues un abrazo para él. Dice Philip Whitehead que la desesperación empieza ya a moverse, a verse. Es verdad. Dice acá, bueno, más comentarios, la pelota que va por arriba. Atención aquí, gol. ¡Gol! Empata sobre la hora el conjunto de Lincoln. El gol de Juan Francisco Peña tras el rebote. Y ahora el título es para Lincoln.
jugando con 10 después de las de los rebotes en este lateral. Mariano González con la pelota. Ven que la pone atrás y aquí le queda la pelota justamente al número 19, Juan Francisco Peña, que la manda a guardar. Un zapatazo implacable para vencer al arquero. El juego está ahora 1-1 y el título es para Lincoln. El gol que necesitaba lo encontró sobre la hora. Y ahora el que busca un gol es San Jose, pero tiene una ventaja. Está jugando con un hombre de más. Veremos si le alcanza para poder ganar el título. Veremos qué está pasando en la tribuna. Hay algunos movimientos en la tribuna. No sé si están festejando. Esperemos que solo sea festejo y no otra cosa. Bueno, acá se reanudan las acciones. Clima mucho más que tenso ahora. Mascareñas con la pelota. Bueno, ahora todo cambió. 90 minutos. Vamos a ver cuánto se agrega. Amarilla para el entrenador de San Jose. Ballarino. Pelota larga. Ahora el obligado es San Jose. Le cayó casi como golpe de knockout. Juanma González con la pelota. La puede tirar al medio. Se agrega 9 minutos. Así que nos queda mucho partido todavía. Y el balón que lo tiene Villacañas. No hay foul. Ahora sí. Y amarilla. Parece que fue para Cardoso. Luego de este foul sobre Bent. Clima caliente. Están los muchachos. Están apoyando justamente a Lincoln. Bueno. Mientras eso sucede, vamos con más mensajes. Un golazo de Lincoln. Dice Steven Brown que se robó 5 metros con ese lanzamiento. Bueno, algunos mensajes que están llegando justamente aquí al canal de YouTube. Por supuesto, algunos no muy contentos. Y algunos como Lloyd Avellano dicen que, bueno, me parece muy común en España, que no sé si podemos repetir, si el productor me da permiso, puedo leer el mensaje de Lloyd Avellano. Bueno, termina en leche el mensaje de Lloyd Avellano, una frase muy común que seguramente la gente de España sabe a lo que me estoy refiriendo. Vane González dice que Lincoln es como el Madrid, no hay que darle por muerto. Vamos, Lincoln, dice. Y dice Philip Whitehead que ahora Lincoln va a gastar mucho tiempo. Sí, por supuesto. Pero bueno, acá tiene la pelota justamente Cardoso. Y acá, atención. Van a trabar
El partido no está decidido, pero sí es verdad que ha perdido mucho poder ofensivo. Atención, la contra del conjunto de Lincoln. Escapa Casiaro. Ahora lo bajan. Le reclama que no simule. El partido realmente está muy caliente. Chipolina va por atrás. No hay fuera de lugar. A ver, salvando las distancias, pero el cambio de Abraham Paz con Pablo Rodríguez me recuerda el de Tuchel con Harry Kane el miércoles pasado. Me parece que debía aguantar un poco. Era mejor tener un referente en el ataque que no tenerlo. Dice Philip Whitehead. Se hunden si un jugador de los Saints estornuda a su lado. Sí, bueno, no, quiere decir que se caen, ¿no? Centro largo. Lo descuelgan a Oset García. Le quedan 5 minutos al partido. Final. Realmente tenso. En Victoria Stadium. Pelota larga de García hasta el otro lado de la cancha. Con la pelota, ahora los que se apuran son los jugadores de San Josep. Foul y amarilla para Casiaro. Ha sacado 14 tarjetas amarillas el árbitro. Veremos si acá está el gol que necesita. Bueno, el árbitro pide un poco de calma, que vayan un poco más atrás. Además, banda con la pelota. Más atrás, dice el árbitro. Se desespera el arquero. Igual termina poniendo donde quiera. Y veremos si de aquí surge algo. Pelota en corto con Cardoso. Balón largo. El centro que tiene Bautista. Y además había fuera de lugar. Está comiendo los minutos Lincoln. Increíblemente le está sacando el partido. En la única que tuvo en todo el partido, la mandó a guardar Juan Francisco Peña. Es fácil hablar con el resultado puesto, pero me parece que Abraham Paz debió sostener un poco más en la cancha Pablo Rodríguez. Y hoy el 1-1 le está dando el título a Lincoln. Le quedarán todavía 2 minutos después de este lateral de Ballarino. Ballarino con la pelota. Aquí está Debar, que cae, no hay foul. Atención acá, que puede armarse una contra. Bernardo López, que cierra tiempo, la revienta. El balón que sale de la cancha. Y ahí lateral. Se mueve rápido. San Josep. Tol conduce. Francisco, que la tira larga. Atención acá. La bajaba Bautista. Está muy partido. Recupera el capitán Juanma González. El balón con Bautista. Veremos si aquí puede pasar algo. Atención. Pared. Disparo. El arquero queda rebote. Veremos quién le puede pegar desde afuera. Atención todavía. Uy, lo que sería que cayera el segundo gol acá. Centro, segundo palo. Sigue buscando San Josep. Trata de defender con lo que sea Lincoln. Recupera la pelota el capitán. Lo baja Villacañas. Lo va tomando de la camiseta. El árbitro que no dice nada. Otra vez, un minuto de juego. Centro desde la derecha. El arquero que no puede contener la pelota. El balón que se va a ir al lateral. Sigue siendo para San Josep, que lo puede ganar todavía. Mueve rápido el conjunto de Abraham Paz. Allí va Bautista. Va a tirar la larga. Será de las últimas. 30 segundos le quedan al partido. Atención. Balón largo. Bent que la pone arriba, ojo acá. Y ahora está todo listo para una contra de Lincoln. El silbante todavía no ve el reloj.
Le quedan 10 segundos el partido y aquí se puede terminar. Atención que lo puede terminar ganando Lincoln. Contragolpe. Bent que pica solo. Tiempo cumplido. Villa Cañas con la pelota le puede pegar. Recuesta el arquero y aquí se puede terminar el partido. Atención. Va a dar una más el árbitro. Uy, gravísimo error en la salida de Lincoln. Gana Juanma González. Todavía tenemos un poco más de acción. Bautista con la pelota. Aznar que no tenía el movimiento. Cae Bent. Hay faula, el tiro libre y puede ser la última. Ya vio el árbitro el reloj. Va a marcar el final. Final del partido. Empate a uno entre San Josef. Lincoln campeón. Un partido dramático. Lincoln se queda con el título. Gracias al gol de Juan Francisco Peña sobre la hora. Lo tuvo 89 minutos el equipo de San Josef. Y una distracción defensiva le permitió a Lincoln sumar un título más. Incluso la gente que... un sector de la gente invade la cancha para meterse a festejar con los jugadores. Y acá todo es alegría para Lincoln. Quedó devastado el conjunto de San Josef que estaba cerca. Sexto título consecutivo para el equipo de Lincoln. Y una temporada que estuvo cerca, pero muy cerca de verse empañada. Habían ganado la Rock Cup con mucha categoría, habían manejado de punta a punta el torneo junto con San Josef, que ha hecho un gran trabajo más allá de que hoy se le escape el título. Había hecho un gran trabajo y finalmente el título se va para las vitrinas de Lincoln, que suma ya 28 en su historia. San Josef a seguir esperando. No ganan un título desde el 96. En un final emocionante terminan quedándose con el título. Vamos a quedarnos para la entrega del trofeo, las medallas a los campeones. Ahí va Ayew, que tuvo un año bastante regular, quizá no su mejor versión en la recta final del torneo, pero tuvo su aporte importante para darle un título más al cuadro que dirige Javier Muñoz. Así que Lincoln Red Imps Football Club, campeón de la temporada 2023-2024. Javier Muñoz, que ha pasado por varios equipos previo a su andar en el fútbol de Gibraltar. Arrancó su camino como entrenador en las filiales del Sevilla, del Málaga, estuvo un tiempo en el Rayo Vallecano, en algunos equipos del ascenso del fútbol español, y desde el 2015 arrancó en Gibraltar dirigiendo a Europa. Y bueno, aquí el festejo de los campeones de Lincoln. Lincoln que realmente, insisto, ha hecho un gran trabajo. Ahí está Chipolina, nos decían en los comentarios del canal de YouTube. Toda una vida con este equipo, el capitán, festejando por supuesto. Chipolina, que además es de los jugadores que son seleccionados nacionales, es el capitán de su equipo.
Aquí vemos ya justamente a los directivos. Chipolina juega para su selección desde el 2013. Ha sido convocado 75 veces. Y por supuesto que para destacar a este tipo de jugadores, repito que hoy están cerrando un gran año. La temporada con solamente dos partidos perdidos en el cuadro de Lincoln. Y este empate que le alcanza para festejar un título más. Ya está todo listo para la entrega de medallas. La gente que se fue ya desde ese lado de Victoria Stadium, en su mayoría hinchas de San Josep. Algunos de ellos acompañaban a Pablo Rodríguez, como lo contaban en el canal de YouTube. Pues ahí está, Lincoln Redeems campeón de la temporada 2023-2024. Un final dramático. Ahí ya los jugadores listos, esperando que los llamen para la ceremonia de entrega. Algunos jugadores que van incluso con su familia, las esposas, los hijos. Justamente vemos ahí a Bent llevar a su niño pequeño junto a su esposa. Y el clásico grito de los campeones. Ahí el festejo del equipo de Javier Muñoz. Ayew, que terminó rengueando un poco, desgastado por el partido. En un final realmente emocionante. Frustrante, desde luego, para la gente de San Josep. Y bueno, tenemos algunos mensajes todavía mientras se acerquen los jugadores para la ceremonia de premiación. Dice Steven Brown, buen partido. Jerem dice que gran partido también. Mirzaga Kedimlov dice que su fútbol es bastante flexible. A ver, más mensajes por acá. Festejando el título de Lincoln. Adam es brillante, dicen por acá. Y a ver, un par de mensajes más por acá. ¿A alguien no le gustó el gol? A ver, por acá estamos viendo algunos mensajes, mientras ya vemos que la foto de los campeones ahí justamente. Dice Steven Brown. Bueno, primero vamos con el de el
Mensaje de análisis táctico. Enhorabuena para Lincoln Red Imps, de un aficionado al Mons Calpe desde Barcelona. Bueno, repito, desde donde nos estén escuchando, Honduras, Barcelona, varias partes de Europa que nos llegaron mensajes. Un abrazo para todos ustedes y gracias por seguir las transmisiones. Ha sido un año realmente interesante. Ha sido una temporada que arrancamos en septiembre. Hoy estamos llegando al final de la misma. Esperamos encontrarnos en la siguiente campaña con todos ustedes. Así que veremos a Lincoln en las rondas previas de Champions League. Estén pendientes de las transmisiones de Catrino TV. Más adelante, con el inicio de la siguiente campaña, lo que vendrá para el segundo semestre del año. Tenemos algunos mensajes más. Dice CR10, creo que el trofeo es muy, muy feo. Dice, hay que gastar un poco más para uno nuevo. Bueno, yo apostaría a ver el trofeo. Vamos a ver en algún momento la entrega del trofeo, de las medallas. Dice Adam Stevens, imagínense lo bueno que sería el título si tuviéramos este público todas las semanas. Así es como debe de ser el estadio, lleno, casi lleno. Y eso es verdad. La verdad es que hubo pocos partidos con buena afluencia. Recuerdo una semifinal de Copa, de la Rock Cup, donde el partido realmente fue atractivo. Y al final no hubo mucha gente en el estadio. Y aquí van los jugadores, ahora sí. Aquí los directivos de la Federación de Gibraltar. Brito ya sale con su medalla. Pasan todos los jugadores. Alcanzamos a ver ahí también a Stephen Sargent, Walker. En fin, todos los jugadores ya con la medalla de campeón. Mariano González, que tuvo un desempeño impecable también. Y aquí está el hombre del gol, Juan Francisco Peña. Ahí con, intuimos, con sus hijos, en pleno festejo. Los hijos de Chipolín abrazando al hombre del gol. Ya se convierte esto en un festejo familiar. Será una buena fiesta para los muchachos de Lincoln. Miembros del staff. Y bueno, llegaremos justamente al punto en el que les entreguen el trofeo. Prácticamente ha pasado todo el equipo de Lincoln. Y ahora sí tendrá el momento en el que el capitán Chipolina vuelva a pararse frente a los directivos para recoger el trofeo y ahora sí oficialmente festejar el sexto título en fila para este club, que es el multicampeón. Doblete, además, vale mencionarlo. Doblete para el equipo de Javier Muñoz, que ha hecho un gran trabajo también. Bueno, con un título. Antes sí, pero rescatando el punto que necesitaban, el gol que buscaban. Y aquí está justamente los federativos estrenándole el trofeo a los capitanes. Y ahora sí, oficialmente listos para el festejo. Aquí está Lincoln campeón. Y así cerramos la temporada 2023-2024 con el título para Lincoln Red Imps. Y cerramos las transmisiones. Ha sido, insisto, una temporada muy, muy interesante. Agradecimiento para toda la gente de Gatino TV por invitarme a colaborar en estos partidos, por trabajar con gente impresionante como Leo Vega. Y por supuesto en la producción, el agradecimiento enorme para Dani Rodríguez, que siempre ha estado atento
siempre excelente su trabajo, así que acá estamos cerrando ya la transmisión. Llegó la champaña, comienza la fiesta, será una noche larga para los muchachos de Lincoln. Un abrazo para todos los hinchas de Lincoln que están siguiendo la transmisión. Nosotros nos despedimos acá. Nos encontraremos en cualquier momento. Para todos, muy buenas noches.